Urbieta para quitar el esférico. La cobertura por la 103.5 Capitán Bauda FM, la página del Facebook de Adiós Sanabria, Transmisiones Deportivas. ¿Y estamos en qué canal? En Ñupuná Comunicaciones, canal 28. En canal 28 en Ñupuná Comunicaciones. Avanza el conjunto de arribeños, el número 14. Entrega la pelota. Marca muy bien en el cruce Fernández. Sale jugando ya desde su terreno la representación de Badeños. Jorge Martínez, con su habitual característica, llevando todo por delante. Se cae ahora Jorge Martínez. Está recuperando por allá Dirceo Peralta ante la presencia de Sánchez. Ingresó Carneiro, ¿verdad? Sí, Alfredo Carneiro. En lugar de Dirceo Peralta. Alfredo Carneiro ingresó en reemplazo de Dirceo Peralta. Hay lateral para Ribeños, levanta Valdovinos, por allá está Duprat. Crispín Duarte, que también acaba de ingresar. Crispín Duarte para Carneiro, Alfredo Carneiro, Peralta Carneiro, lucha Alfonso, recupera Aranda, cubrió Alfonso para que domine Aranda. Ahí está Valdovinos, la pelota para Aranda nuevamente, marca Jorge Martínez. Entrega mal Aranda, recupera Freddy Bueno para Carneiro, marca Luciano Fernández, quita Luciano Fernández, el pase por el costado muy largo, no llegó Alfonso, el balón por el costado, ahí lateral que le va a pertenecer a Badeños. Concejal municipal Alberto Denis y la señora Mercedes se adhiera a esta transmisión deportiva Luis Centro de Luxemburgo, presente en el deporte badeño. Vado TV, cable e internet de Gerardo Sánchez, apoyando la cobertura de la 103.5. Casa de Carne de R para la fiesta de fin de año, Casa de Carne de R, Autoeléctrica San Miguel y Despensa Huguito de Luis López y Lita Ávalo y familia se adhiere a esta transmisión deportiva. Doctor Alberto Meneses también se adhiere a esta transmisión deportiva, el deportista Crispín Duarte, apoyando el deporte badeño. ¿Y quiénes son los técnicos, Verísimo? Y acá los técnicos que estuvieron dirigiendo a la categoría primera, ahora se le ven bastante bien indumentados y van a entrar en la cancha, Daniel. El corporativo que cada una hora se corta, Brísimo, eso es enorme. Sí, Dani, de repente se corta y dificulta también nuestro trabajo, Dani. Te decía que el